Los cofrades nos regalan al resto de almerienses un museo vivo, un museo que circula por nuestras calles una vez al año, y para ello trabajan 364 días. Solo por eso el Ayuntamiento de Almería, el resto de administraciones, tenemos que apoyarlos, tenemos que reconocerlos y tenemos que respetarlos. Sabéis que la Semana Santa que se presenta para el año 2020 va a ser una Semana Santa diferente, una Semana Santa con muchas novedades, que la agrupación de hermandades y cofradías está impulsando y que desde luego el Ayuntamiento de Almería respalda, apoya y colabora. Hace unos meses se presentó en el Salón de Pleno un estudio económico que hizo la Universidad de Almería que reflejaba que la Semana Santa dejaba en nuestra ciudad nada más y nada menos que la importantísima cifra de 11 millones de euros de promoción en materia turística, de dinamización de nuestra economía. La Semana Santa es el inicio del verano en Almería, que se prolonga hasta prácticamente el mes de noviembre. La Semana Santa, además de una manifestación de fe, supone la oportunidad de crear muchísimos puestos de trabajo, de dinamizar nuestra economía, de llenar nuestros hoteles, de llenar nuestros bares y restaurantes y también de llenar nuestro pequeño comercio. Por todo ello, el Ayuntamiento de Almería vuelve a Fitur a expresar de manera clara e inequívoca nuestro apoyo, sin ningún tipo de complejo, a la Semana Santa, al mundo cofrade y a todo lo que ello representa. Y lo hacemos presentando el cartel anunciador de este año, una obra que a cargo del artista sevillano Rafael Laureano, que representa, lo tengo justo aquí detrás, que representa pues de manera creo que excepcional todo lo que significa la Semana Santa entendida desde el punto de vista, desde el sentimiento almeriense.